Bueno, chicos, bienvenidos a Fútbol, hermanos. Fútbol en GTA, efectivamente. Ojo con el tuneo del siguiente. Vale, vamos. Bien, my friend. Bien, buenísima. Espérate. En azul, claro. No, que lo meten. Vale. Tenemos que meterlo en el azul, hermanos. Effectively Wonder. Pues sí, para allá que vamos. Hola. Va bien. Va realmente bien la pelota, ¿eh? Me acuerdo que cuando jugaba yo a esto iba la pelota súper bugueada, pero no, parece que la han mejorado, ¿eh? Aquí lo tienes precisamente. Va bastante bien. Bueno, hermanos, a intentar winear. Vale, un pequeño lagazo ahí. Vamos, fallamos. Eso. Hay que meterle a la portería de allá al fondo, ¿vale? Y en la meta, pues se lleva el punto y es a dos tiempos, en plan. Hay que meter dos goles. Quien meta dos goles gana, ¿vale? Vale, chaval, 1-0. A ver, esto no significa nada, obviamente. Porque no, F. Vamos. Cuidado. Paramos. La que se está liando, chaval. Y no conseguimos marcar ni ellos ni nosotros, ¿eh? Cuidado, que está rebotando. Se nos va a liar. Hemos empezado ganando y verás tú que se nos va a terminar liando, tío. Es que quiero ganar, o sea, quiero ganar 2-0, ¿eh? Porque como nos metan un gol, al final perdemos. Y ahora llego por aquí. Tracabum. Esa es, madre mía, Messi por la banda. No puede ser. No me lo estoy creyendo, tío. No puede ser. Es que no puede ser. Nah, es surrealista. Pero Nicolás, hijo, ¿Qué hiciste, Nicolás? Madre mía, Nicolás se acaba de convertir en el ídolo de miles de personas. Vale. Nada, chavales. Esto va a ser imposible, tío. Me cago en todo. ¡No! Ahí está, bien bloquea. Contre. Que algún compañero le dé, por favor. No le dan nadie, tío, nadie. Lo dicho, vamos a tardar la vida en meter el último gol. Si es que os lo he dicho. Vamos a tardar 7 años, verás tú. ¿Quién marca gana, amigos? No me lo puedo creer, de verdad. Es que no lo estoy creyendo, tío. Es que aunque la pelota esté por detrás de la portería, no sé qué, pero como esté en nuestra portería, un mal rebote. F. Sí, o sea, la madre que os parió a todos, tío. Encima de que va ganando, nos mete la de la tú. No pasa nada. Vamos a coger ahora el coche rampa y le voy a meter la de la tú. Esa es. Ay, la había redirigido perfectamente, pero había 20.000 coches. Me parió. No. Yo no es por meter presión, pero esto se termina. Repito, esto se termina. This race is near to the end. Oh my god, we need speed. No! Oh my god. Oh, thank you, Demon. No, vale. Tercera posición. Por favor, más tortazo. Vale, están aquí los dos primeros. Se matan. ¿Con qué? Guiñac va a regresar por la pelota. Aquí viene el francés. ¡El giro! ¡No! En el momento en el cual me choco con algo invisible, cuando estoy a puntito de remontar, yo es ya cuando verdaderamente pienso, porque yo hasta este preciso momento lo decía de coña, ¿vale? De verdad, yo hasta este preciso momento yo lo decía de coña. Pero en este momento me replanteo que de verdad tengo una maldición. No es normal, voy segundo, el primero que pasa, tío, no se la van a liar. Pues nada, chavales, la vida dura, tío. Lo hemos intentado, ha sido épico, que es lo importante.